Queremos compartir en este brevísimo video. ¿Estamos haciendo educación a distancia en este contexto de urgencia sanitaria? Y nos importa esta reflexión porque nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y pero sobre todo nos da una orientación para lo que a futuro seguiremos haciendo. ¿En qué estamos ahora? En este contexto de la emergencia sanitaria. Se ha hablado de una educación híbrida, una educación mixta o de educación en la incertidumbre, o estamos emulando la presencialidad o la estamos sustituyendo a la presencialidad. Son conceptos que estamos escuchando permanentemente y como otros, no nos ponemos de acuerdo, no hay que por qué ponerse de acuerdo. Esta realidad nos encontró a todos no preparados. No lo esperábamos, no lo buscamos, nos tomó de sorpresa y enfocamos y encaramos muchas soluciones que nos imaginamos, la creatividad, la responsabilidad, la ética docente, las responsabilidades institucionales hicieron que encaráramos esta situación tan novedosa con diferentes alternativas y aún estamos en proceso de ello. A mí no me gusta a esto que estamos haciendo llamarle educación a distancia porque no entiendo que no es. Y bueno, habrá que en algún momento llegar a algún consenso sobre qué hemos hecho. Pero como estamos todavía en el recorrido, falta tiempo para evaluar y poder ponernos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Lo que sí es indudable que hemos respondido a la emergencia con mucha creatividad, con mucho compromiso docente, y eso en sí mismo es muy, muy, muy positivo. ¿Por qué yo digo que no estamos haciendo educación a distancia? Porque la educación a distancia supone una serie de requisitos, como mínimo lo que dice la pantalla, ¿sí? Precisamos hacer cursos especialmente pensados para la modalidad. Y no es lo que tenemos hoy. Necesitamos un contrato educativo específico entre la institución, los docentes y los alumnos, y no es lo que tenemos ahora. Tenemos un contrato educativo con los alumnos y con los docentes de otro tipo, y tuvimos que forzar todos ese contrato educativo para transitar esta etapa de emergencia. Necesitamos los recursos educativos, los objetos de aprendizaje, si estuviéramos hablando de educación a distancia, de forma apropiada para la modalidad. Y estamos usando muchos recursos que, bueno, estamos improvisando, estamos validando, estamos trabajando, pero no lo planificamos estos recursos para esta modalidad. Necesitamos equipos docentes, tutoriales con formación para la modalidad. La gran mayoría ha tenido que hacer un esfuerzo muy relevante, muy importante, para entender, comprender, saber usar las herramientas, pero sobre todo tratar de comprender cuáles eran las implicancias didácticas del uso de estas herramientas. Precisamos tener plataformas educativas validadas, por suerte en Uruguay teníamos CREA y Moodle, que son las dos fundamentales, validadas, pero no validadas por los propios docentes que la están implementando, sino en la mayoría no la conocían o la están conociendo y reconociendo y usando ahora y validándolas ahora. Pero también a nivel de estudiantes precisábamos no solamente un contrato educativo con ellos, sino también precisábamos que estuvieran informados y formados para la modalidad. No es lo mismo ser estudiante muy autónomo en una modalidad educativa a distancia que un alumno más tradicional sujeto a las condiciones de aula tradicional. Necesitamos tiempo de tutores y alumnos previsto previamente, que no eran los que teníamos. Teníamos tiempo de docentes y de alumnos previsto para la presencialidad, y son tiempos diferentes cuantitativamente y cualitativamente. Especialmente cualitativamente son tiempos diferentes porque el alumno, por ejemplo, precisa una autonomía mayor para encarar la educación a distancia. Y precisamos un sistema de evaluación pertinente para la modalidad, cosa que tampoco podíamos tener como fue todo el proceso. Lo que sí tenemos una distancia forzada, ahora últimamente, por suerte, complementada con una presencialidad parcial y progresiva,
Y uso de plataformas educativas. Sí tenemos un uso de plataformas educativas, pero forzado, y una distancia forzada entre alumnos y docentes y entre alumnos entre sí. O sea, hay una distancia forzada, no buscada, no programada, no planificada. Todo esto supone que estamos transitando un camino novedoso y que vamos a tener que conceptualizar, sacar lecciones aprendidas, aprendizaje de toda esta gran experiencia mundial, además, no es solamente a nivel de Uruguay, obviamente es a nivel mundial, y vamos a sacar muchas experiencias. Esto es una gran oportunidad, estos desafíos, como unos grandes desafíos que nos ponen a prueba a todos. Entonces, ustedes que están comenzando un curso para discutir que, cómo nos preparamos en la tutoría docente, creo que es importante partir de esto. Lo que estamos haciendo tiene una riqueza enorme, habla de un compromiso muy significativo y muy loable de la comunidad docente y de los alumnos y de las instituciones, pero no es educación a distancia estrictamente. Así que desde ahí a problematizar lo que hacemos hoy desde una mirada crítica, desde la educación a distancia, y sí prepararnos para en un futuro poder hacer educación a distancia con todos los requerimientos que planteábamos al comienzo de este video. Bueno, a todos muchísimas gracias.